gerente de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo, afirmó que la reforma pensional afectará al mercado de capitales, reduciendo los niveles de inversión. En medio de la discusión de la reforma pensional, el gerente de la Bolsa de Valores, Andrés Restrepo, sostuvo que la propuesta del gobierno afecta el mercado de capitales. En la medida de una menor participación de los fondos privados de pensiones en el mercado, se tendrá una menor liquidez y una reducción en los niveles de inversión. Se destaca la importancia de este mercado. El mercado de capitales no es solo para las grandes empresas, las empresas tradicionales, que es algo que muchos tienen en la cabeza. El pronunciamiento fue hecho durante la primera emisión de acciones preferenciales en la Bolsa de Valores de una pequeña y mediana empresa productora de cerveza llamada Brewer. Estamos esperando recoger 4.500 millones de pesos que va a utilizar la compañía para sus proyectos productivos, para expansión, para puntos de venta, para franquicias. La bolsa seguirá trabajando para aumentar sus emisores en el mercado de capitales colombiano. El sistema Chingaza, que suministra el 70% del agua de Bogotá, completa 4 días con tendencia al alza. Este viernes, la alcaldía anunciará si flexibiliza o no las medidas de racionamiento de energía. Por 4 día consecutivo aumentó el nivel del sistema Chingaza. Este lunes su ocupación fue del 16,06% y entre el 21 y 22 de abril tuvo un abrupto aumento. Por otra parte, el consumo de agua se acerca al esperado por el distrito, que es de 15 metros cúbicos por segundo. Este lunes en Bogotá se consumieron 15,29 metros cúbicos por segundo, la cifra más baja desde que comenzó la restricción. Vamos bien, las medidas han funcionado, hemos logrado bajarle la presión al sistema Chingaza y además, por otro lado, afortunadamente, ya llevamos unos días de lluvia que nos han permitido recuperar un poco el nivel de los embalses. Para levantar estas restricciones, el sistema Chingaza debe superar el 70% de su capacidad. Acá no podemos relajar la restricción y mucho menos decir que la vamos a eliminar hasta tanto no tengamos un nivel óptimo del sistema Chingaza que nos permita garantizar el abastecimiento también durante el 2025. A partir de la próxima facturación se empezará a castigar en el cobro a quienes consuman más de 22 metros cúbicos mensuales. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que permite a los congresistas cambiarse de partido político. Hay división en el Congreso ante el proyecto que le permitiría a los congresistas cambiar de partido en plena legislatura, sin sanciones como la pérdida de investidura. Aquí lo único que se busca es modificar un artículo de la Constitución para generar una permisividad con un claro cálculo electoral. Y es que partidos como Cambio Radical advierten que la ley se caería en la Corte Constitucional. El problema que va a enfrentar es que este proyecto no hace parte de una reforma política estructural. Congresistas de otras bancadas defienden el proyecto. ¿Por qué tener temor? Si hay partidos que están fuertemente trabajando, sustentados, con ideales y principios claros, ¿cuál es el temor? La iniciativa tiene que pasar 8 debates para hacer ley. Hoy pasó su primer examen. La Contraloría abrió una investigación a 6 exdirectores de la Unidad de Gestión del Riesgo por la presunta pérdida de más de 24 mil millones de pesos. El proceso de responsabilidad fiscal cobija a los exdirectores Olmedo López, Luis Fernando Velasco, Eduardo José González y Javier Pava, y a los exdirectores encargados Fernando Carvajal y Gerardo Jaramillo por irregularidades en el proyecto de vivienda Sauces 2, que prometía ser una solución para quienes perdieron sus casas en la fatal avalancha que ocurrió en Mocoa, capital del Putumayo, en abril del año 2017. Desde ese año se firmó un contrato por 18 mil millones de pesos para 900 viviendas que no han sido entregadas y se ha generado un detrimento patrimonial por el pago de subsidios. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, confirmó que habrá diálogos de paz con la segunda Marcotalia, que fue el grupo de disidencias que desertó del acuerdo de paz con las FARC de 2016, el cual tendría en armas al menos 5 mil hombres. Desde el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que los diálogos con la segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, continúan y que en este momento se está haciendo la conformación de las delegaciones. Lo que se puede afirmar es que efectivamente los diálogos se van a realizar. Se está en el proceso de conformación de las delegaciones, de suspensión de órdenes de captura.
Otro de los temas relevantes tiene que ver con la participación de las fuerzas militares y la policía custodiando los diálogos entre gobierno y disidencias de la Segunda Marquetalia. Las fuerzas militares, la policía, todas las autoridades tenemos que estar en la disposición de dar toda la seguridad para que esos diálogos se puedan adelantar en condiciones de normalidad. El ministro de Defensa participó en Fusagasugá de un consejo de seguridad donde alcaldes expresaron su preocupación por la situación de orden público en toda la región del Sumapaz. El IDEAM emitió una alerta por peligro de deslizamiento en 700 zonas del país y también anunció la llegada de la temporada de ciclones. En la última semana, el país pasó de 50 alertas por deslizamientos de tierra a 759. Se disparan las alertas por deslizamiento debido justamente al aumento de las precipitaciones, pero además también a la degradación del suelo que lo hace mucho más vulnerable a deslizamientos. En junio iniciará una de las temporadas de ciclones más agresivas. Se está esperando es que haya récords históricos de número de ciclones, pero además también que haya ciclones que lleguen hasta categoría de huracán de alta intensidad. No necesariamente esto va a ocurrir cercano a las costas del país, pero eso es lo que estaremos monitoreando y lo que generan, estén cerca o lejos de nuestra costa, estos fenómenos es que generan lluvia en la región Caribe y en la región andina, principalmente durante los meses de junio hasta noviembre. No necesariamente llueve todos los días, pero sí puede haber eventos muy fuertes durante esta temporada. Las condiciones del clima, según el IDEAM, son cada día más complejas. Para el mes de julio vamos a tener unos excesos de lluvia en la región andina, pacífica y Caribe y vamos a tener un déficit de precipitación en la Orinoquía, Amazonía, no ausencia absoluta de lluvia, pero sí muy, muy bajas lluvias en esa región del país. Hasta el momento no se registran alertas por incendios forestales. Afirmó también el IDEAM que el fenómeno del Niño se ha debilitado. En Nueva York, los fiscales pidieron al juez colombiano Juan Merchán castigar al expresidente estadounidense Donald Trump por violar la orden de silencio en el juicio penal que avanza en su contra. En medio del juicio del republicano y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, los fiscales solicitaron al juez Merchan, quien supervisa el juicio penal por dinero secreto del magnate, que lo multen con $10,000 por violar una orden de silencio que le impide criticar a los testigos y a otras personas involucradas en el caso. Según el fiscal de Nueva York, Christopher Conroy, señaló que el 10 de abril, por medio de su cuenta Truth Social, llamó a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y a su ex abogado Michael Cohen, sórdidos. Los fiscales también le pidieron a Merchan que le recuerde a Trump que podría enfrentar consecuencias más severas si sigue violando la orden, puesto que la ley permite al juez enviar al exmandatario a prisión por hasta 30 días. La orden de silencio o la ley de Mordaza fue impuesta el 26 de marzo a Trump, la cual prohíbe al republicano criticar a los testigos y a otras personas involucradas en el caso. Sin embargo, ha hecho caso omiso.